sí, Clara. Yo venía a proponerte que habláramos solo con tus padres para que luego conocieras a los míos. ¿Para qué? Pues para que todo esté en orden. Para tener su aprobación. Mira, estoy seguro de que mi madre se morirá de gusto al verte. ¿Qué digo? Morirá. ¡Ya me contagiaste con tu espíritu fúnebre! ¿Qué no estamos en orden? ¿No me quieres? ¡Claro que te quiero, tonta! Entonces, ¿por qué habrá orden si tu madre se muere de gusto al verme? Es una manera de hablar. ¿Acaso no sabes que las madres deben aprobar los amores de sus hijos? No. No, a mí no me importa que me aprueben o desaprueben. ¡Cállate! ¡No digas esas cosas! ¡Es como salar mi dicha! ¿Me das miedo, Andrés? ¿No te lo dije desde el principio? ¿Que tenías miedo? No lo tenía. Sí lo tenías, y no te dabas cuenta. No, no podía tenerlo, porque creía que me amabas. ¡Loca! ¡Tonta! ¡Claro que te amo! Dame tu mano. Quiero ponerte este anillo como señal de que amo para siempre. No. No, no quiero tu anillo. No me gusta. Tú eres como el profesor García. Que creía que estaba en el mundo porque dibujaba círculos de gis en el pizarrón. Clara, este es el mundo. El mundo no podía ser ese círculo gris. Así tú. Clara, este es el amor. Dame tu mano para meterte un anillo, buscar un departamento, para comer sopa y vivir con mis sueldos y tu familia y la mía están de acuerdo. ¿De qué hablas, Clara? ¿No quieres el anillo? ¿Me rechazas? Digo que eso no es el amor. El amor... El amor... El amor es estar solo en este